Autoridades y pobladores del municipio de Magdalena Ocotlán se manifestaron la mañana de este martes sobre la carretera al Panteón Jardín, en las afueras de las oficinas de bienestar en la ciudad de Oaxaca, para exigir la liberación de obras por parte del gobierno. Rubén Sánchez, habitante de esta comunidad, dijo que el motivo de su inconformidad es porque exigen que la dependencia emita el visto bueno para que la Secretaría de Finanzas libere los recursos para la ejecución de proyectos de necesidad básica. Motivo de nuestra inconformidad y el estar aquí haciendo la manifestación es porque la dependencia aquí de bienestar es la emisión del visto bueno para que la Secretaría de Finanzas libere recursos para la ejecución de proyectos básicos en la necesidad. Como ustedes que son es la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica y pavimentación de algunas calles de la población. Esto no representa para nosotros un lujo, consideramos que es una necesidad para que la gente de la comunidad pues viva de manera digna y un poco esta genere condiciones de desarrollo mínimo a la población. Cabe mencionar que la ampliación de red eléctrica beneficiaría a un número mayor de 50 hogares de este municipio, por lo que se abrió una mesa de diálogo a la que asistieron el presidente municipal y parte de su cabildo. Asimismo, Rubén Sánchez dijo que en caso de no haber respuestas, podrían realizar otras acciones. ¿Han dialogado? Precisamente lo que estamos buscando, la mesa de diálogo, la cual ya se abrió ahorita, nos están atendiendo y están ahí, está el presidente municipal y parte de su cabildo. Nuestra postura, posiblemente vayamos a permanecer acá el día de hoy, posiblemente mañana hagamos otras acciones, no tenemos concreto qué hacer. Finalmente, alrededor de la 1:30 de la tarde, después de la mesa de diálogo, optaron por retirarse de las instalaciones de bienestar y liberar la vialidad. Con información de José Cruz para TVUS Televisión, Claudia Ortega.